cuando soy les voy a enseñar a hacer flores como esta. Para convertirlos en aretes. Primero vamos a hacer esta flor. Vamos a ocupar un telar, un ganchillo, 10 ligas moradas y 4 blancas. Primero vamos a hacerla así. Yo la voy a hacer de 8 pétalos, y así que voy a formar un rectángulo. Si ustedes lo quieren hacer de 6, hagan un cuadrado. Subimos. Ahora agarramos estos dos y subimos. Y así lo hacemos con todos. Y subimos. Ahora lo bajamos. Agarramos otro y lo hacemos igual. Lo ponemos aquí y subimos. Agarramos la liga de abajo, así, y lo subimos. Con todos los lados. Subimos, y agarramos la de abajo y subimos. Así. Y hacemos lo mismo. Agarramos la de abajo y lo subimos. Y así lo hacemos con todas. Ahora lo hacemos con este lado. Agarramos la de abajo y lo subimos. Ahora lo volvemos a bajar y ponemos la que es última. La última hilita. Agarramos esta y la subimos. Agarramos la de abajo y la subimos. Con las blancas y hacemos lo mismo, la agarramos, la ponemos alrededor y vamos subiendo las lilitas. La de abajo la agarramos y la subimos. Y así con todas las blancas. Ahora agarramos la última liga blanca y hacemos lo mismo. Agarramos la de abajo y la subimos. Lo hacemos con todas. Agarramos y la subimos. Así queda. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar. Vamos a unir esta con esta. Esta con esta. Esta con esta. Y esta con esta. Vamos a hacer eso, subir hasta arriba la de abajo. Así. Así. Y así. Y listo. Ahora voy a unir esta con esta. Ahora subimos la de abajo hasta arriba. Ahora lo que voy a hacer es juntar estos tres en el ganchito. Para hacer el arete voy a utilizar este arete viejo. Lo jalo y lo voy a meter así. Ahora lo saco del ganchillo y quedo en su arete. Lo meto. Y nos queda nuestro arete. Si quieren que la presentación de salga de esta manera en lugar de esta, necesitan un telar circular como este. Y ya te queda la flor así.